Muy buenas tardes a todos, soy Zodi y bienvenidos a otro nuevo video para el canal del Champion Summoner. Y bueno, voy a, como pueden ver ahí tengo 5160 gemas que las conseguí por aquí. Acá se van en Reward y se van por aquí en Grow Phone. Acá tienen que poner, yo pensé que era de VIP esto, pero no, la pueden, les cobra 1000 gemas y pueden reclamar todas esas gemas que le pide dependiendo de su level. Yo tengo 45 más o menos. Sí. Y bueno, pues ahí recolecté esas gemas en esa opción ahí de Records. Tienen que ir a reclamar sus gemas también por ahí. Y bueno, a ver qué hay por aquí. Algunos ítems. Ah, estos son las recompensas que todavía no las hice. Bueno. Bueno, vamos a hacer ahí el gachapón, a ver si nos sale algo interesante, ¿no? Por aquí, así no perdemos nada de tiempo. En la generación 4 estoy buscando yo, a ver si me sale algo interesante por aquí. A ver, le damos un summon por 10. A ver, nos cobran 1400. Me parece que nos alcanzan para... solo para dos veces, me parece que nos alcanza esto. A ver si sale algo interesante por aquí. No ha salido nada, bueno. Le damos otro summon. Nos cobra 1800, dice. Bueno. A ver, peor. Si nos sale algo ahí. A ver. Dame. Otro Gliscor, que ya le tengo. Incineroar. No. Nada interesante tampoco. A ver, creo... ah, nos alcanza para 3. Bueno. A ver si sale algo ahora. A ver. Nada. Un primarín ahí. No. Bueno, no ha salido nada. Bueno, entonces. A ver cuántas cosas nos dio. 47. Y bueno, pues ahí está el gachapón que no ha salido nada. Bueno, reclamamos acá los, la consumición que hemos gastado cristales. Ahí está un Safari Ticket. A ver esto. Otro safari. Reclamamos todo. A ver si nos... si podemos tirar otro más. Ahí que juntamos más. Tenemos 9. Ajá, ahí está. A ver. Este es el cuarto, ¿no? Ajá, sale un Togekiss que ya lo tengo. No. Vamos a confirmar. Y bueno, pues ahí fíjense que tiramos 4 veces y no ha salido nada del gachapón acá. Le sacaron todo el truco, como pueden observar, ya no sale más nada. Pues ahí están todos los pokés que puede salir, pero no te sale ni uno. Puede salir ahí el algún... a ver este, que es el... este que parece un robot, que nunca lo he probado. Geneset. Bueno, ahí está. Ah, tipo un Scizor, la... Steel bicho. Puede salir el Volcañón, ahí está el Hoopa, el Darkrai para que salga. Pues acá tienen al Londorus. Tienen al Tondurus, al Greninja, acá tienen el Palkia. Fíjense todos los Pokés que pudo haber salido, pero no salió ni uno solo. Nos salió todo feo los Pokés, muy feo los Pokés que ha salido del gachapón. A ver, reclamamos estos, a ver qué más hay para reclamar por acá. Bueno... y bueno, era eso nada más todo el video y que les quería mostrar ahí más del gachapón, pero no ha salido nada. Bueno, acá estuve subiendo acá los... el Reshishigas, creo que lo subía más uno acá en el back row. Este está más uno ahí que me costó un montón subirle. A este le tengo a más 3 y a este otro Gilipollas le equipé ahí los poderes. Tiene el Foul Play, el Bersuit, Win Attack. Y bueno, pues ahí están los Pokés. Este me tengo que cambiar para capturar Pokés. Nada más lo tenía puesto al Scizor. Y bueno, pues ahí está el gachapón que no ha salido nada interesante. Pues le han bajado todo el drop ahí como pueden observar. Tienen que juntar mínimo seguramente para hacer 10 veces. Ahí puede ser que le salga algo, pero son como... 10.000 gema o más o menos, para hacer 10 veces el gachapón, creo.
Y bueno, pues no sé si la verdad si seguir jugando este juego igual porque está muy aburrido, ¿no? Parece ser. El PvP está muy feo, muy desnivelado también. No se pueden usar pokés de ruta porque están todos nerfeados estos pokés de ruta. Están toditos nerfeados los pokés de rutas estos que estuve mirando acá un poco, pero no, no. Y bueno, a ver qué más era que les quería comentar. Bueno, a ver si podemos probar una batallita ahí en arena. A ver si les muestro a los pokés estos. A ver, vamos a ir. A ver si hay alguien, pero a esta hora me parece que no hay nadie. O no sé, la verdad. ¿A qué hora empiezan a jugar todos los players acá en el juego? En acá, uno versus uno era. A ver si hay alguien para jugar por aquí. Ah, tengo que equiparme los pokés. A ver qué podemos poner. Este voy a sacar. A ver qué otro tengo para ponerme. Vamos a poner al Snorlax mientras. Ahí está. Le damos en Battle. A ver. Bueno, parece que no hay nadie. Fíjense que le doy en Match y no encuentra a nadie. Fíjense. No sé si está todo vacío o ya jugaron las 5 veces. La verdad que no sé. Fíjense que no encuentra a nadie. Estuve probando un rato, pero no encuentra a nadie. Fíjense. Le damos otra vez online match. Creo que es la sexta vez que le voy dando y pues no encuentra a nadie, fíjense. Que les quería mostrar ahí algunos pokés, el Zekrom eso. Bueno, parece ser que no hay nadie, ¿no? No, 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 no. Bueno, pero ahí está el uno versus uno. Capaz que ya no quieren jugar, ¿no? Los players nuevos ahí pues les cuesta entrar ahora, cuesta. Fíjense que al principio salía más cosas en el gachapón, ahora ya no sale más nada. Le va a costar muchísimo más ahora a los players nuevos que van entrando al juego este. Y seguramente en el Safari ya no se puede capturar casi a los legendarios esos porque le modifica el administrador para que no se atrapen fácilmente. Seguramente ya le habrá modificado todas esas cosas. Fíjense que el gachapón ya le modificó. Los pokés seguramente solo los legendarios van a poder usar aquí porque estos no creo que sirvan de mucho. Y esto más o menos, bueno, si le hacen la evolución, si le hacen ahí, que te pide 500 piedras más o menos dentro de 900 años. Y bueno, era eso nada más todo el vídeo que les quería mostrar hoy del gachapone que estuvimos haciendo ahí 4 veces me parece que hicimos y no nos ha salido nada. Y bueno, eso ha sido todo del vídeo este del juego o del Pokémon Champion Summoner. Creo que no sé si lo voy a seguir sacando porque seguramente le va a ir sacando más cosas como el Monster Versus sería que le fue sacando todas las cosas y pues no sale más nada. Y bueno, era eso nada más todo el vídeo que les quería mostrar y del gachapón. Fíjense ustedes que necesitarán más o menos 10 veces para tirar para que les salga algún legendario seguramente. Y bueno. Nada, pues si les ha gustado pueden dejar un like si quieren suscribirse al canal y nos vemos en algún otro próximo video y chao.